La mesa del Cortes Valencianes ha aprobado una propuesta del PP, para eliminar el término violencia masclista de la pancarta que la Cámara muestra en el Minus de Silencio Pelsas Asignats contra Les Dones. A partir de ahora, el lema será No a la violencia contra Les Dones. PP y Vox han votado a favor de la iniciativa el Rebus del PSIP y de Compromiso. Omite el término violencia de género para que la presidenta de las Cortes, que forma parte de un grupo parlamentario de un partido político que niega la violencia de género se sienta cómoda en ese marco. Y por tanto, lo que plantea el Partido Popular no es homogenizar para que todos los grupos estén. Lo que ha hecho ha sido blanquear la posición de un partido político que está gobernando en esta comunidad que niega la violència de gènere. Fins ara, la presidenta de les Corts Valencianes, Janos Massó, i els diputats de Vox, s'havien apartat de la pancarta que duia per lema les Corts contra la violència masclista, la darrera vegada per l'assassinat de Raquel Lorente Alcira a més de la seva exparella. El PP ha remarcado que siempre ha estado al costado de las víctimas y darrere de todas las pancartes y que el que volen es despolitizar los termes aseguren que todos los valencians esposarían darrere de una pancarta que dio no a la violencia contra les dones, que es la que aseguren exhibes la delegación del gobierno en aquellos casos. Como en ningún sitio hay pancarta y la única que hay y aquí había costumbre de pancarta era la de la delegación del gobierno, vamos a sacar la misma pancarta que hace la delegación del gobierno, que supongo que nadie tendrá duda de que no tiene. Ganas de blanquear a la gente que no está de acuerdo con el tema de la violencia de género y que supongo que todo el mundo está convencido de que la delegación de gobierno lucha contra la violencia de género, al igual que estamos convencidos nosotros que hay que luchar contra la violencia de género o violencia contra las mujeres. También ha parlar la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, que ha dicho que la institución ha utilizado diferentes lemes. Bernabé atilla de patético y lamentable que el PP se haya convertido en ostache de Vox en un tema tan sensible.